Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, hoy se presentaron las primeras imágenes en color de la sonda o el telescopio Euclides y la verdad con impresionantes eh, imágenes eh, que revelaron el primer portafolio, si se quiere, de, de capturas de fotografías a todo color de la misión. Eh, nunca antes habían visto imágenes astronómicas como esta, que contienen tantos detalles. Dicen los protagonistas, son incluso más hermosos y nítidos de lo que podríamos haber esperado, mostrándonos muchas características nunca antes vistas en áreas bien conocidas del universo cercano. Los científicos se reunieron en Darmstadt, esto es Alemania, para revelar y discutir las primeras cinco imágenes vibrantes del telescopio. Las primeras imágenes de prueba se habían publicado a finales de julio, yo se las mostré aquí. Pero, por importantes que fueran, eran como unas imágenes nada más que preliminares, ¿no? No se podía ver bien todo el potencial del telescopio. Estas imágenes, ricas en color y matices, capturan características nunca antes vistas, e incluso en algunos objetos cósmicos profundamente estudiados, aseguran los astrónomos la esperanza de descubrir los misterios de la materia y la energía oscura. Recordemos que ese es el principal objetivo de la misión mediante el estudio de miles de millones de galaxias que residen hasta 10.000 millones de años luz de la Tierra y efectivamente para gran entusiasmo de los científicos algunos de estos objetos lejanos ya se pudieron ver, así que vamos a hacer un recorrido por las imágenes y vamos a empezar por la galaxia espiral IC 342 que recibe el sobrenombre de galaxia oculta y se encuentra a unos 11 millones de años luz de la Tierra. Bellísima imagen realmente, su nombre es acertado ya que se encuentra detrás del disco de nuestra galaxia, la Vía Láctea sé que es muy difícil de ver, suele estar oscurecida por gas cósmico, polvo oscuro y estrellas brillantes, pero Euclides logró eh, usar también, tiene un instrumento de infrarrojo cercano, como tiene el web, para mirar más allá de ese escudo, de esa manta de polvo y recolectar luz de las estrellas de la galaxia en solo una hora de observación. Podría parecer normal, pero, eh, como si todos los telescopios pudieran producir una imagen así, pero eso no es cierto, dice la gente que maneja la sonda, el telescopio. Lo que es tan especial aquí es que tenemos una vista amplia que cubre toda la galaxia, pero también está la definición que podemos distinguir estrellas individuales, es cierto, ¿no? Y cúmulos de estrellas. Es una galaxia espiral como la Vía Láctea, pero debido a que es difícil estudiar nuestra propia galaxia, ya que solo podemos verla de canto, por supuesto, porque vivimos dentro de ella. Los científicos tienen que depender de diseccionar otras galaxias que nos ofrezcan una mejor vista galáctica. Así que el estudio de esta galaxia IC-342 puede enseñarnos mucho sobre la Vía Láctea, ¿no? Especialmente los nuevos detalles revelados por Euclides. Y saber más sobre la evolución estelar. ¿no? Acá hay una imagen también en la constelación de Perseo. Esta imagen muestra más de mil galaxias brillando ahí en la constelación de Perseo, que está a 240 millones de años de luz de la Tierra. ¿no? Es un cúmulo de galaxias que se cree que alberga miles de galaxias envueltas en gas sobrecalentado y es una de las estructuras más masivas que se han descubierto en el universo. ¿no? Los grandes miembros galácticos de este cúmulo pueden verse por sus halos de color blanco-amarillento, similares a las farolas en una noche de niebla. Miles de estrellas tienen puntitas notorias, ese es como un artefacto ¿no? óptico que se produce, resultado de cómo la luz se difracta y se bueno, distorsiona alrededor de los bordes de los espejos de Euclides, ¿no? eh, como nos pasa con el web que presenta seis picos grandes. Más lejos hay 100.000 galaxias que se ven como innumerables motitas de luz blanca, amarillas y rojas, de hecho pocas pocos están tan distantes como para que su luz haya viajado mil millones de años para llegar a los detectores de euclides los astrónomos están particularmente interesados en explorar más estas galaxias tan pequeñas y débiles básicamente las simulaciones cosmológicas que crean los científicos parecen predecir que el universo debe contener mucho más de estas pequeñas entidades de las que hemos encontrado hasta ahora y con euclides se van a poder verlas si es que realmente existen en un número tan grande como se predijo Aquí vemos a NGC 6822, sus estrellas parecen flotar en la oscura extensión del espacio y los científicos dicen que esto se debe a que este objeto es la semilla de una futura galaxia más estructurada como la nuestra. En realidad NGC 6822 es la primera galaxia irregular que observó Euclides, aunque es parte del mismo cúmulo de galaxias que la Vía Láctea. Por el otro lado, tenemos también aquí NGC-6397. Este sí es un cúmulo, es una colección de miles de estrellas que están unidas por la gravedad y orbitan el disco de la Vía Láctea 7800 años lo de la Tierra y están particularmente interesados en esas estrellas débiles que se encuentran en las afueras del cúmulo, apenas iluminadas, en el abarrotado fondo. Eh, utilizando Euclides, los astrónomos van a buscar en este cúmulo algo llamado a cola de marea, ¿no? que es un rastro de estrellas que se extiende hacia afuera desde el objeto debido a interacciones gravitacionales con otras galaxias fuera del cúmulo. Si encuentran tales colas, podrán calcular cosas como cómo el cúmulo orbita nuestra galaxia, ¿eh? lo que luego podría revelar la distribución y el comportamiento del halo de materia oscura en la Vía Láctea. Ellos esperan que todos los cúmulos globulares de la Vía Láctea los tengan, pero hasta ahora solo lo han visto alrededor de unos pocos. Si no hay cola de marea, entonces podría haber un halo de materia oscura alrededor del cúmulo globular, impidiendo que las estrellas exteriores se escapen. Y nos despedimos con la icónica nebulosa cabeza de caballo, bellísima. Casualmente Alan, mi hijo, le tomó una, una imagen este, hace pocos días. Eh, bueno, en este caso es una mirada a esta nebulosa que está a 1500 años luz de la Tierra en la constelación de Orión. Se ve allí una estrella muy brillante, eh, eh, Sigma Orionis, que está situada sobre la cabeza de caballo y fuera del campo de visión de euclides y esa estrella está bombeando radiación ultravioleta al vivero estelar haciendo que las nubes del fondo brillen la propia cabeza de la eh, cabeza de caballo parece oscura porque sus espesas nubes de hidrógeno bloquean la luz de fondo las nubes que rodean la nebulosa ya se han disipado mientras que el pilar de cabeza de caballo se eh, interpreta que se va a desmoronar dentro de otros 5 millones de años, entienden los astrónomos. Así que, utilizando las capacidades del telescopio Euclides, los científicos esperan detectar muchos planetas y estrellas jóvenes similares a Júpiter, débiles, eh, nunca antes visto en la región, porque esta es una región, es un vivero estelar, es una región donde se están formando protoestrellas, ¿no? Desde su posición entonces privilegiada, está a 1,6 millones de kilómetros de la Tierra, ¿eh? como el web prácticamente, Euclides pronto va a comenzar su recopilación de datos del cosmos durante los próximos seis años. Quería compartir con ustedes esta descripción de las primeras fotos del telescopio Euclides. Gracias y hasta mañana.